Buenas noches, gracias por estar ahí. Gracias. Buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y esta transmisión tiene un solo propósito. El único propósito de esta transmisión es unirme a mi hermano en la luz. Unirme a mi hermano en nuestra luz. Tomemos una respiración profunda e invoquemos nuestra divinidad. Vamos a mantenerlo muy, pero muy, muy sencillo, muy fácil. El único propósito de este encuentro, de esta transmisión en vivo, es que nos unamos en nuestra propia luz, que invoquemos nuestra divinidad. Tomemos una respiración por la nariz e invoquemos, invoquemos conscientemente nuestra divinidad. Nos unimos en nuestra grandeza. Pedimos que se nos muestre nuestra grandeza. Hacemos a un lado nuestra debilidad. No sé cómo estás, no sé en qué, no sé cómo está tu mente, pero tal vez estés pidiendo ayuda y bueno, la pedimos juntos, ¿no? Siempre estamos en esa posición en nuestra mente de pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y agradecer, ¿no? Pedir ayuda y agradecer. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque ya no tengo que hacer esto solo. Gracias, Padre, porque puedo pedir ayuda. Gracias, Padre, porque puedo agradecer. Gracias, Padre, porque puedo contar con mi hermano. Gracias, Padre, porque ahora sé que puedo elegir, que puedo elegir mi grandeza, que puedo elegir de nuevo, que puedo invocar mi divinidad. Tal vez, no lo sé, tal vez no, pero tal vez estés pasando por un momento de angustia, un momento de enfermedad, un momento de tristeza, un momento de depresión, o estés acompañando a alguien en ese proceso. Invoquemos nuestra divinidad, juntos, ¿sí? Juntos. Una solamente pidiendo, una solamente invocando, una solamente recibiendo los milagros, estando dispuestos a recibir el milagro que está disponible para mí ahora, el milagro que está disponible para nosotros ahora, la corrección en nuestra mente. Respiremos y recordemos juntos que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de mi Padre, de tu Padre, de nuestro Creador, de nuestra Fuente, es perfecta felicidad. Y si no la estoy experimentando, no pasa nada, no importa, pero simplemente necesito reconocer que no la estoy aceptando, y lo único que tengo que hacer es aceptarla, decir sí, acepto, por un momento me olvidé o no lo sabía, ahora estoy junto con mi hermanito o mi hermanita, me tomo de la mano en esta transmisión en vivo, que tal vez la estés escuchando diferido, es exactamente lo mismo, ¿no? Nos unimos, nos tomamos de la mano. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, igual que para mis hermanos. Acepto, sí, quiero eso, esto es lo que quiero. Esta es mi decisión hoy, ahora, en este momento. Me uno a mi hermano, invoco mi divinidad una y mil veces. Invoco la paz a
acepto los dones de Dios junto con mi hermano. Esto es un trabajo personal, es un trabajo individual. Esto es entre Dios y yo, entre Dios y vos. Pero somos una sola mente y es maravilloso saber que hay muchas mentes que se están uniendo ahora a la nuestra. Siempre están unidas, pero en la intención, ¿no? Nuestro propósito ahora es ir ahí arriba, a sanar lo que sea que tengamos que sanar, o si estamos en plena dicha y estamos en esa posición de nuestra mente, extenderla, ¿no? Si ya encontramos ese lugar en nosotros, ahora extendámosla. Extendamos y compartamos esa dicha, esa luz. Mantengamos la luz brillante y extendiéndosela a nuestros hermanos, extendiéndola a la ciudad donde vivís o en la casa donde estás ahora, al país, ¿no? A todo el país en el cual estés habitando, a todo el planeta. Extendemos esta luz porque es nuestro mundo. Este mundo no es real tal como lo vemos, ¿no? Pero necesitamos perdonar este mundo. Un mundo perdonado es un mundo iluminado por mí, un mundo bendecido por mí. Quiero ver este mundo de otra manera. Quiero ver a mi hermano de otra manera. Quiero ver estas ilusiones de otra manera. Invoco el Cristo en mí. Lo invocamos juntos. Respiramos y seguimos invocando. Seguimos eligiendo juntos. Ya no lo hacemos solos, juntos. Sintamos, tratemos de sentir que nos estamos tomando de la mano o que nos estamos abrazando. En la luz, en esta luz. Hasta ya nos damos cuenta de que no necesitamos los cuerpos, ¿sí? Porque es simplemente lo traigo en mi mente, traigo a mis hermanos ahora en mi mente e invocamos nuestra divinidad. Padre, invocamos tu presencia, invocamos este momento presente que compartimos. Queremos soltar el pasado, queremos liberar el futuro. Estamos dispuestos a aceptar y a cultivar estas nuevas ideas que se nos están presentando, estos milagros. Los estamos cultivando, estamos soltando todas las creencias de la debilidad, la creencia en la escasez, la creencia en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte. Lo soltamos, lo liberamos y ahora que ya hicimos eso bien rapidito, sí, ya esto no, ahora nos paramos en lo que sí queremos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué es lo que quiero que pase? ¿No? ¿Cómo quiero que transcurra el resto de este día? A pesar de la evidencia, a pesar de cómo se esté viendo ahora. Tal vez se esté viendo maravilloso, bueno, siempre hay más, ¿no? Siempre hay más y quiero mantenerme en eso. Tal vez no sea el día que esperabas o sea un día en el cual te sientas acongojado, triste o sepas que alguien está pasando por eso, por una situación de miedo, de dolor, de depresión. Nos elevamos juntos por encima de ese campo de batalla y vamos a nuestra fortaleza y pedimos asistencia ahí. Padre Espíritu Santo, mostrame, mostranos. Y gracias, Padre Espíritu Santo, mostranos. Gracias, me uno a mi hermano en esta maravillosa luz, en el reconocimiento de nuestra santidad. Este es el reconocimiento de la santidad de mi hermano ahí afuera, entre comillas, ¿no? Ahí, escuchando también este mensaje junto conmigo, que yo lo había puesto ahí afuera, ahora me uno a él, me uno en su santidad. Este es un instante santo.
Este es el instante santo de nuestra liberación porque nosotros lo elegimos. ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Qué queremos manifestar? Invoquemos, invoquemos la abundancia, invoquemos la dicha, invoquemos la verdad, invoquemos la paz, invoquemos lo que nos pertenece. Nos lo merecemos todo. Digamos juntos, estoy dispuesto o dispuesta a recibirlo todo. Estoy dispuesto o dispuesta a recibirlo todo. Estoy dispuesta o dispuesto a sentir que todos mis hermanos me aman. A pesar de que no lo crea, a pesar de que no lo esté experimentando. Pero eso es lo que quiero. Me uno a vos, hermano, en esto. ¿Sí? Esto es lo que quiero. Sí, no lo estoy experimentando. Soy honesto conmigo, sí, no lo estoy experimentando, pero quiero, eso es lo que quiero, ese es mi deseo. Ahora sé que es posible, entonces cultivemos esta idea de que sí es posible y que está disponible para nosotros ahora y que solo se requiere una pequeña dosis de buena voluntad. Un milagro está ocurriendo para mí ahora y para vos, entonces pidámoslo, aceptémoslo. Sí, quiero experimentar que mi Padre me ama. Quiero experimentar que soy un efecto de la luz, del amor. Quiero experimentar que todos me aman ahora y que yo amo a todo el mundo, a todos mis hermanos, que amo a toda la humanidad, que amo a todo lo viviente, a pesar de que no lo esté experimentando. Eso no importa. Lo que sí importa es lo que yo quiero, es cómo yo quiero sentirme. ¿Qué es lo que quiero? Quiero sentirme amado por mi Padre. Quiero sentir paz. Deseo la paz de Dios por encima de todo. Y lo practico y lo practico y lo cultivo. Me enfoco, pongo el foco ahí, le saco el foco a la tristeza, a la angustia, a la depresión, a todo eso que ya conozco, a todo eso conocido, y le pongo el foco a lo nuevo, le pongo el foco al milagro, le pongo foco a lo que ahora sé que es posible. Elijo de nuevo. Elegimos de nuevo juntos. Respiramos y volvemos a elegir una y otra vez. Si la mente se me va o se nos va, corrijámosla juntos. Permitamos esa corrección. Padre, ayuda. Padre, acepto la ayuda que está disponible para mí ahora. Acepto junto con mi hermano la ayuda que está disponible para mí ahora y la extiendo. Extiendo esta luz. Si ya la estoy experimentando, la extiendo. Deseo la paz. Deseo la paz de Dios. Gracias. Gracias. Te amo con todo mi corazón. Nos quedamos un instante más, un minutito más en este silencio, invocando juntos nuestra grandeza, invocando juntos el amor de nuestro Padre en nuestro corazón. El amor de Dios está en nuestro corazón, en nuestro único corazón. Gracias.